estamos con Rubén Bartolomé, director general de la revista Chacra. Rubén, estamos de celebración, un número redondo, son 1000 ediciones y mucho tiempo, imagino, que ha transcurrido en cada uno de los trabajos que han encarado. ¿Y cómo se llega al número 1000? Muy pocas publicaciones pueden hacerlo. Sí, en realidad la llegada, digamos, tiene mucho que ver con el nacimiento, ¿no? Un 30 de noviembre de 1930, Constancio Sevigil, el fundador de la revista Chacra, tomó la decisión en un momento en que el mundo estaba en una gran depresión económica, salir con una revista para el productor agropecuario en la Argentina. Y el objetivo, la filosofía en ese momento, lo expresaba en la editorial, que era para orientar y mejorar la producción del sector agropecuario de nuestro país. A pesar de que él era de nacionalidad uruguaya, se había afincado en Argentina y había desarrollado sus emprendimientos periodísticos en Argentina. La Chacra tiene un antecedente. 7 años antes, en 1923, Constancio Vigil había también sacado una revista agropecuaria que se llamaba Semillar. Uh-huh. Y Semillar tuvo un andar de 3 o 4 años, es decir, hasta 1926-27, y también tenía el formato Chacra, pero era un proyecto que con la crisis económica que estaba viviendo el mundo y Argentina también, desandó rápidamente, 3 o 4 años. Y ese fue el antecedente, Semillar fue el antecedente de la Chacra y de lo que hoy es la Chacra, ¿no? ¿Cuánto tiempo que ha pasado y cuántas cosas han transcurrido en este tiempo, en estos tantos años? En ese momento la Argentina estaba en un gran momento en cuanto a que podía abastecer muchísimo los mercados. Hace falta tener una visión, obviamente, para detectar que hay un negocio periodístico que se puede hacer una revista. ¿Cómo ves hoy estos días de la revista? Y de este tiempo. Sí, digamos, la Chacra en realidad lo que intentó permanentemente a través de estos 84 años, pues son 1000 números en 84 años, uh-huh, que son dos números fuertísimos, claro, ¿no? 84 años de vida de una publicación, que son 1000 ejemplares, 1000 números, 1000 ediciones. Lo que ha tratado es a estar adelante en la tecnología, en la transmisión de la tecnología, es decir, en la transmisión de lo que es la extensión agropecuaria. Y tiene en su recorrido un montón de antecedentes hasta llegar a nuestros días. En nuestros días, durante estas 1000 ediciones y los 84 años, el camino ha sido un camino aserrado, es decir, sigue un poco la tendencia que siguen las variables económicas de los serruchos y de las subidas y bajadas. En estos días la Chacra lo que está abocada es a tratar de orientar al productor y hacer extensión básicamente en las nuevas tecnologías, en las nuevas innovaciones, que por suerte son muchas en materia de semillas y de agroquímicos, pero básicamente hace ya unos años que la Chacra está poniendo la vista en algo muy fino, que es el gerenciamiento. Uh-huh. Hoy lo que es gerenciamiento de la empresa agropecuaria, de la producción, es lo que define la suerte de las empresas. Es decir, ya no es el sembrar y esperar que llueva, sino realmente hacer los números finos en la planificación y los números finos en el proceso de desarrollo de los cultivos. La logística, el transporte, los impuestos. Hoy básicamente creemos desde la Chacra que el gerenciamiento es el definitorio para que los números den o no den. Eso es lo que fue pidiendo a lo largo del tiempo el productor lector de la revista. Nosotros en realidad creemos mucho en ir adelante, en anticiparnos a lo que viene. Ajá. Yo no sabría decirte concretamente si es lo que está pidiendo el productor. Desde nuestra sensibilidad y lo que ha sido siempre en lo largo de estos 1000 números es anticiparnos a las situaciones. Y creemos que
la tecnología cibernética disponible, el alcance a los mercados, la cotización de Chicago a la mañana, a la tarde y a la noche, el costo de fletes, el cambio permanente del escenario en cuanto a costos de combustible, que lo estamos teniendo un 6, un 7, un 8% mensual, hacen una gran diferencia. Y entonces creemos que nos debemos anticipar y que debemos tratar de poner ese escenario, el gerenciamiento, en las páginas de Chakra. Por supuesto que no somos iluminados, no tenemos la varita mágica. Esto sale de las reuniones con líderes del sector agropecuario que van marcando la tendencia, básicamente los grupos CREA, básicamente los grupos de APRESID, y desde esos lados, cuando estamos percibiendo o teniendo la situación que el gerenciamiento es lo que está define, tratamos de define los negocios en el campo, estamos poniéndole mucho el acento. O sea, sigue la Chakra, sigue teniendo información sobre tambo, sobre carne, sobre granos, sobre nuevas variedades en semillas, tiene, bueno, vida rural, tiene un montón de temas. Digo, hoy básicamente nosotros creemos que las explotaciones agropecuarias en nuestro país se definen por gerenciamiento. No es sembrar, esperar que llueva y cosechar. Totalmente. El próximo paso es incorporarse cada vez más en la web, recién hablabas del avance de la tecnología, sí. Es llegarle al productor de distintas maneras, ya no solamente con el papel. Sí, hoy exactamente, digamos, nosotros nosotros en el año 99 la Chakra creó una página web que es, digamos, una de las dos páginas web que desde el año 99 existen en la Argentina, que es agritotal.com. Y realmente es, creemos, una tendencia en la generación de 26, 27 años, es la generación que está entrando al campo, la nueva generación que está entrando al campo, y que cada vez son más buscadores de información, no solamente, digamos, en la computadora de escritorio, sino en todo lo que es móvil. Es decir, hoy la información de las páginas de internet nuestras que, digamos, están a disposición en tecnología móvil, sí. Y la información al momento. En esta tendencia y en esta línea, hace 6 meses hemos generado una nueva página web, que es la página de Revista Chakra, y nosotros vamos profundizando hacia ese lado, donde le vamos a incorporar, donde estamos incorporando transmisiones en vivo de eventos, bueno, lo que estamos haciendo en este momento. Exacto. La producción de videos o de información o de notas, y la verdad que nuestra tendencia hacia donde vamos es a tener un canal el mayor tiempo posible, las 24 horas quizás, un canal de información en internet, de información agropecuaria, y en dos sitios de internet, como es Chakra y Agritotal. Rubén Coy, como director general de la revista, ¿qué es lo que te enorgullece? No, realmente yo en la Chakra estoy desde el año 76 y entré, digamos, siendo muy, muy joven, y haber tenido el desarrollo, haber tenido la oportunidad de que en algún momento, en un momento de mucha crisis como fue en el 2001, tener la oportunidad de escindirla de Editorial Atlántida en sociedad con una acción con Constancio Vigil, cuarta generación, digamos, y estar digamos como responsable gerente general del grupo y poder continuar esta marca y dejarla y tenerla viva y tener muchísima penetración en el mercado argentino y limítrofe, es un orgullo. Yo estuve hace poco en Paraguay y me junté con el director de el ABC de Paraguay, que es un periódico de muchísimos años en Paraguay, de tener como 40, 50 años, es Antonio Socolillo, que es una persona de 84 años, y cuando me dijo, yo aprendí a leer con la revista La Chakra, la verdad, es mucho orgullo. Es un orgullo y es una buena anécdota. Como para cerrar la entrevista, felicitaciones por los mis números. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a la gente de Agritotal y de Chakra.com por esta nota. Gracias, Rubén. Rubén Bartolomé, director general de la revista Chakra.